Emprendemos esta nueva temporada en el tanque con un proyecto que busca revolucionar la ganadería y llevarla a otro nivel en Colombia. Tiburones, ¿a quiénes de ustedes les gustaría que cualquier colombiano pudiese invertir desde bajos montos en activos reales, apoyar al campo y generar alimentos sostenibles? Mi nombre es Manuel Gutiérrez y soy CEO y cofundador de Sosti. Sosti permite que cualquier persona pueda invertir en ganadería desde casa. Lo conectamos con un productor, nos encargamos de monitorear ese proyecto, darle acompañamiento técnico y ayudarlo a comercializar. En 12 meses hemos transado más de 6 mil millones de pesos en nuestra plataforma. Tenemos más de 4 mil usuarios, de los cuales 900 son ganaderos digitales y tienen más de 2.500 animales con nosotros, en más de 9.500 hectáreas. Y lo más importante es que estamos protegiendo 1.900 hectáreas de bosques. Nuestros proyectos tienen una duración aproximada de 11 meses, con una rentabilidad estimada entre el 13 y el 15% efectiva anual. Esperamos en 24 meses estar teniendo ingresos anuales propios por más de $700,000. Estamos abriendo nuestra ronda semilla por $500,000. La idea es ser la comunidad más grande de productores y de consumidores de Latinoamérica. Y por eso estamos aquí con ustedes. Traemos al tanque $150,000 a cambio del 3% de nuestra compañía a través de un SAFE. O sea, yo te oí bien. Quieren ser la comunidad más grande de productores y consumidores. Sí, señora. O sea, tú quieres que se consuma más carne. Exactamente, pero de una manera sostenible. Nosotros promovemos un tipo de ganadería que se llama ganadería regenerativa. A ver. Este tipo de ganadería está basada en imitar los procesos de la naturaleza. Así como en África hay muchos animales en grandes manadas que antes se movían por depredadores, acá lo hacemos a través de un pastor, imitando los procesos naturales y al final terminamos capturando más carbono del que emiten los animales. ¿Qué tan grande es el problema de la sostenibilidad? ¿Cuánto del ganado que consumimos no es sostenible? En el país, solamente el 1% de los ganaderos están registrados o certificados en buenas prácticas ganaderas. El mercado colombiano en producción de carne de res es de 17 billones de pesos. ¿Cuál es la diferencia entre un ganado sostenible y uno no sostenible? Le ayudamos al productor a tener una trazabilidad. ¿Cómo lo hacemos? Validamos si tenemos soportes, y esto lo hacemos con aliados, de que tiene bosques, de que no deforesta, de que no contamina, de que no quema, de que realiza buenas prácticas. Un ganadero puede que no lo haga, pero no tiene cómo demostrarlo. Porque un pequeño ganadero, como les decía, que es el 80% de los ganaderos, él está concentrado con sus animales y termina vendiéndolo a lo que mejor logre conseguir. O sea, el dueño del ganado tiene un incentivo que realmente sea lo suficientemente poderoso como para decir, me vuelvo ultra sostenible y demás. Claro que sí. Volverse sostenible es muy sencillo. Es solamente implementar buenas prácticas. Mi pregunta es si toda esta exigencia si la va a soportar el productor local. Claro que sí, Andrea. Te digo por qué. Nosotros queremos promover a aquellos ganaderos que hacen las cosas bien, conectándolos con consumidores que pueden generar rentabilidad apoyando a estos ganaderos. Pero entonces no son consumidores, sino inversionistas. Tú a través de nosotros estás comprando ganado, te estás convirtiendo en ganadero. Solamente que encuentras un sitio donde engordarlo y alguien que te ayuda a venderlo. Sí. Y ya, 11 meses y generas la rentabilidad estimada que depende del precio de mercado y lo que engorde. Aún no hemos llegado al consumidor final porque nuestro ganado está engordando. La próxima vez que vayas a consumir carne, vas a preferir consumir carne marca Sosti, que es tu propia carne, a comprar una carne X. Paremos ahí. Listo, un segundito. Tú como inversionista llegas al supermercado y ves la marca Sosti y dices, la compro porque yo soy inversionista. No, pero no entiendo nada. Yo meto $1,000,000 en algo que va a ser ganado, va a pasar un periodo de tiempo y voy a tener una rentabilidad. Entonces, este negocio tiene dos partes. Una plataforma de inversión
y tiene un negocio de carne. Esa es la siguiente fase. Aún no hemos llegado allá. O sea, en este momento ustedes le venden el ganado a alguien que va y mata la vaca y la vende, pero eventualmente quieres tener tu propia marca de carne en supermercados. Claro que sí. Yo le veo un problema enorme a esto. Listo. Hacer dos cosas que son muy difíciles, muy distintas. Una es una plataforma de inversión y ahora estamos también hablando de construir una marca de carne, básicamente una empresa de consumo masivo. Claro, la idea no es que nosotros hagamos todos, queremos buscar aliados, comerciales, grandes restaurantes, grandes superficies que les interesa que ese ganado que van a vender en su punto de venta sea de muchas personas que van a ser sus consumidores. Listo, un tema muy importante. Mi entendimiento de esta industria siempre ha sido que es bastante sostenible. ¿Por qué? Porque la gente pone una vaca en un potrero, la vaca come, engorda y luego la mata. ¿Eso es sostenible? Es que estamos hablando de diferentes cosas. Usualmente en el mercado, las personas relacionan la ganadería con cambio climático, con deforestación, con malas cosas, que no es verdad. ¿Cómo así que no es verdad? Es decir, con el tipo de prácticas que nosotros promovemos, capturamos más carbono del que emiten. Y eso lo están replicando en Estados Unidos, en Australia, en todo el mundo, porque es un sistema de producción que no utiliza hormonas, que no utiliza concentrados. Nosotros promovemos una ganadería que imita la naturaleza 100% a pastoreo. Entiendo la visión, pero yo hoy en día en un supermercado nunca he visto esa carne, ¿cierto? Es decir, eso es mañana, eso es visión. Hablemos del hoy. ¿Cuántos usuarios hay hoy? Tenemos 4,000 usuarios registrados, 900 ganaderos digitales. O sea, ¿qué? 4,000 inversionistas. No, 4,000 personas que crearon la cuenta, 900 invirtieron. Ah, 900 inversionistas. ¿Cuánta plata han invertido esos 900? 6,000 millones de pesos. ¿Y ya se le ha devuelto la plata a los inversionistas? Los primeros 4 proyectos ya y se han logrado las rentabilidades esperadas. ¿Cómo funciona el tema de proyectos? Porque hablamos de proyectos, 4 proyectos. Un proyecto es un lote de animales. Cuando un inversionista participa, compra unos kilogramos de una manada. En este momento son 2,500 animales, que son más de 40 lotes. Cada lote es un conjunto de animales con un código de identificación diferente. En una misma finca pueden haber 4 o 5 lotes diferentes, que los dueños son diferentes personas. Y entonces ustedes van y buscan a las personas que tienen la tierra, les dan el capital. No. El productor nunca recibe dinero. Él recibe un ganado al aumento, no está recibiendo un préstamo. Él está firmando un contrato de colaboración por engordar unos animales y cobra una participación, pero no le estamos generando una deuda. ¿Cómo es el modelo de negocio? Nosotros cobramos una comisión del 4% al momento de la compra del ganado. Imagínense, con la plata del vecino, es que ese es el negocio. ¿Para qué ir tan lejos? El negocio es muy sencillo, la plata del vecino. Yo lo conecto a este con este 4% de rentabilidad. Y cuando vendemos el ganado, cobramos otra parte. Solo un negocio de un activo financiero. Ese es el negocio. Es que tanto lo puedo masificar. Sencillo. Era una oferta, Manuel. Yo le doy los $150,000 por el 20%. ¿Sí? Pero yo estoy dispuesto a irme 5 veces mi valor, independientemente cualquiera que sea el valor en ese momento. Máximo en un periodo de 2 años. Yo no quiero ir por ningún unicornio, no, no es a lo que nos dedicamos nosotros. Yo le doy $150,000 por el 6%. Pero usted no vuelve a hablar de ese tema de vender carne con marca hasta que no venda $100 millones esa plataforma. ¿Puedo hacer una llamada? No. Porque te tengo una oferta. Yo sí quiero hacer un unicornio. No me interesa meter dinero ahorita para salir rápido. Te pongo $250,000 por el 10. Podemos hacer cosas juntos, Alex. ¿Sabes qué es lo más bacano de Shark Tank? Que aquí todos somos súper diferentes. Y yo no me veo invirtiendo en nada de ganadería. Y por eso estoy fuera. Muchas gracias, Sandra. Yo no te haría una oferta mejor de la que han hecho ellos. Y por tanto estoy fuera.
Muchas gracias, Hanoi. Déjame saber si estás de acuerdo. 250 mil, mitad y mitad, por el 10%, pero tú das 2% adicional, un punto a cada uno para que te expongamos también a través de mercadeo, etcétera, con vesting. No, pero entonces, a ver, yo me siento más cómodo invirtiendo 150 mil, puede ser entre los dos. Ok. A la misma valoración de lo que mencionas, pero nada de la carne con marca y nada de consumo masivo. Por ahora. Por ahora. De acuerdo. De acuerdo. Vamos a recapitular. Sería 150 mil dólares, que es lo que él vino buscando, por el 6%, y nos vas a dar un 1% adicional si logramos apoyarte en la difusión del proyecto en los próximos meses. ¿Cuál es su oferta, Mauricio? Yo creo que la voy a cambiar. Voy a irme más fuerte. Yo le ofrezco 300 mil dólares por el 25% de la compañía. Sin condiciones. ¿Puedo hacer una llamada a mis cofundadores? Por favor. Manuel, antes de que haga la llamada, yo me voy a comer toda la ronda, los 500 mil dólares, y me voy con el 20%. Es un tema de filosofía, es vamos a unir a varias personas para sacar este proyecto adelante. No necesitamos ser dueños de tanto, necesitamos es tener suficiente para apoyar el proyecto. De acuerdo. Versus una oferta donde llena la ronda. Donde se llena la ronda con un solo inversionista es que está dispuesto a salir y a devolverle la compañía a usted. Voy a realizar la llamada a Camilo, mi cofundador. Hola, Cam, ¿cómo estás? Tenemos varias propuestas por parte de los Sharks. Listo. Bueno, listo, Cam. Muchas gracias, entonces. Bueno, primero que todo, quiero agradecerles a todos por todas sus propuestas. Mauricio, tu propuesta es muy interesante, pero en este momento no sería algo viable para nosotros si queremos seguir creciendo. Una dilución tan fuerte generaría dificultades para unas próximas rondas. Entonces, muchas gracias por tu oferta. Quisiera negociar con Alexander y con Miguel la propuesta. Si nos vamos con el 6% con ese vesting. Sí, mira, 150 mil por el 6% cuentan con todo nuestro apoyo sin vesting, simplemente cuenta con nuestra palabra y seguro vamos a sacar esto adelante. Listo. ¿Tenemos un trato? Tenemos un trato. Tenemos un trato. Bien. Bien. Enhorabuena. Muy bien, Manuel. Buena decisión. Muchas gracias, tiburones. Nos vemos más adelante. Gracias a ti, Manuel. Quedo muy contento con el resultado. Lamentablemente, con Mauricio no pudimos cerrar, que también es un chart muy, muy buena. Pero bueno, me voy contento y con muchas ganas de seguir adelante y sacar adelante a Soste. Socio. Por una primera sociedad juntos. Socio. Uy, nos pusiste a sudar, Mauro. Estoy aquí empapado en sudor con esa negociación. Que estuvo entretenidísimo. No, les digo que de verdad la van a botar. O sea, es una gran idea.